buenas y bienvenido a mi tutorial de cómo crear un mini desde cero. En este video aprenderás los conceptos básicos que debes tener en cuenta a la hora de elaborar un mini. Antes de empezar, te comento los programas que recomiendo para que sea más fácil. El primero de todos sería Sprite, un programa de edición de imágenes enfocado en el pixel art que ya viene con todo lo necesario para que el proceso sea lo más ameno posible. Este programa es de pago, pero no te preocupes. Existe una versión del programa gratuito llamado LibreSprite. Ambos programas son idénticos, usa el que más te apetezca. El siguiente programa sería un editor de texto, ya sea Notepad++, Visual Studio Code o similar. Vamos a empezar con nuestro primer mini. Dirígete al directorio de usuario del juego que se encuentra en la siguiente ruta. Yo ya lo tengo abierto, así que vamos al directorio Characters. Aquí encontrarás un directorio llamado Gomitch, que es nuestro personaje mascota y te servirá de ejemplo. En el video verás que tengo más directorios y eso es porque ya tengo varios personajes instalados. Dentro de Gomitch verás los ficheros que componen a un mini. El primero es un JSON de configuración, el segundo es la imagen de las partes del mini, y el tercero es el icono del chat. El JSON solo lo necesitarás si quieres que el mini funcione en tu máquina local. Si no lo entiendes, lo entenderás más adelante, no te preocupes. Bien, el primer paso es crearle un directorio a nuestro primer mini. El nombre de los directorios corresponde a un usuario de Twitch. Si por ejemplo pones el mío, que es Gomiken, en tus streams saldré como el mini que vas a hacer. Esto es importante, puesto que, aunque yo tenga un mini escogido en la web de Gomitchat, siempre prevalecerá la configuración del streamer. Así que si no quieres que use mi mini, crea un directorio con mi nombre y sigamos. Una vez hecho esto ya podemos empezar con Sprite. Crea un nuevo fichero de 32x32. Ahora tienes que configurar el lienzo. Un mini se compone de 12 fotogramas divididos en 4 capas. Cabeza, cuerpo, brazos y piernas. Para crear los fotogramas presiona Alt más B hasta llegar a los 12 que necesitamos. Ahora tienes que crear las 4 capas. Para crearlas pulsa Shift más N. Puedes renombrarlas a cada una de las partes del mini para orientarte mejor si quieres. El orden de las capas no importa, de hecho, Gomitchat está preparado para que puedas diseñar el mini con el orden de capas que más te convenga. Ya está el lienzo preparado. Ten en consideración que los 12 fotogramas se dividen en 3 bloques de 4 fotogramas. Cada bloque corresponde con una vista del mini. Frontal, lateral y trasera. Voy a dibujar un mini, así rapidito, para que lo puedas observar mejor. Por favor no juzgues mis habilidades artísticas, soy programador XD. Pasamos a cámara rápida. Oh,
Aquí puedes ver el primer bloque correspondiente a la vista frontal del mini. Voy a seguir con el resto. El siguiente bloque es la vista lateral. Hazla siempre con el mini mirando hacia la derecha, así evitamos que haga el Michael Jackson en la aplicación. Y este es el segundo bloque. El último bloque, la vista trasera, vamos a omitir el proceso de creación y pasamos ya a la siguiente parte. Una vez tenemos las partes del mini completadas, podemos pasar a hacer su icono, el cual será visto desde el chat. Suponiendo que lo quieras tener activado, claro. Igualmente es un requisito obligatorio para que te acepten el diseño en la web y sobre todo que en la aplicación funcione tu mini. Antes de nada, y que no se nos olvide, hay que exportar las partes del mini al formato que le corresponde. Pulsamos Control más E y se nos abrirá la ventana de exportación. Debemos marcar en sección Output, Output File. Y en la sección Sprite, Split Layers. El nombre del fichero debe ser char.png. Si has seguido los pasos correctamente, la imagen debería verse tal que así. Si está todo bien, pulsamos en Export y lo colocamos en el directorio que hemos creado anteriormente. Sigamos entonces con el icono del mini. Creamos un nuevo lienzo de 64x64. Este lienzo será mucho más sencillo. Tan solo necesitamos dos fotogramas y el número de capas es irrelevante. El icono es una pequeña animación de nuestro mini, desde una vista cercana y centrada en su cabeza, en la que deberemos hacer que cierre y abra la boca. Con dos fotogramas es algo bastante sencillo. ¿Ves? Ha sido coser y cantar. Este fichero, al igual que el anterior, hay que exportarlo de la misma forma.
pulsamos Control más E, y esta vez procura desactivar Split Layers en la sección Sprite. Si has usado capas, claro. El nombre del fichero debe ser icon.png, y debemos guardarlo en el directorio del Mini. Con esto hemos acabado la parte artística. Ahora vamos a crear el fichero de configuración JSON. Podemos copiar de ejemplo el fichero que tiene Gomich. La estructura del fichero es muy sencilla. Primero ponemos el nombre que corresponde al usuario de Gomich, en este caso Gomichen. Segundo, tenemos que establecer los valores de capa de cada una de las partes. Los valores de capa es el orden en el que aparecen las partes de nuestro mini en la imagen char.png, como puedes ver en el ejemplo. Recuerda que este fichero es para que funcione el mini en tu máquina local. Si quieres que el mini sea público en la web para que todo el mundo pueda usarlo, vamos a verlo ahora mismo. Primero necesitamos iniciar sesión con una cuenta registrada, acceder a comunidad, y acto seguido, crear un mini. El formulario, tan simple como se ve, es nada más y nada menos que ponerle un nombre, una descripción y subir los ficheros de char.png y el icon.png. En la sección de Sprite Layer Configuration, verás que es similar a lo que vimos en el fichero JSON, tan solo cambia el hecho de que los valores en vez del 0 al 3 son del 1 al 4. Por favor, espero que cumplas las reglas que se indican en el formulario, gracias de antemano. Si todo está correcto y no hay errores, tras pulsar en Submit, nos aparecerá el siguiente mensaje. En este punto ya solo queda esperar a que los revisores valoren tu diseño. Ten en cuenta que no se juzgará cómo está hecho ni la calidad del arte que se presenta, tan solo si este cumple o no las normas de admisión descritas en el formulario. Y esto es todo, espero que te haya gustado y servido este tutorial. Espero con ilusión poder revisar tus primeros minis yo mismo. Un besote.